¿Qué tal, aventureros? Bienvenidos a otra aventura. Hoy por fin vamos a desvelar cómo se llega a la ruta o la senda de los pescadores. Esa ruta perdida que mucha gente ha intentado venir por aquí y no ha encontrado. Yo voy a desvelar ese poco de misterio que tiene esta ruta. Eso sí, avisar de que esta ruta está prohibido el baño porque es una ruta de protección del grupo A, por lo tanto, hay que conservar lo más que se pueda la naturaleza si viene a este entorno. Y segundo, añadir que es una ruta difícil, no es una ruta para gente no experimentada en el senderismo. Y yo, en mi opinión, no traería a niños ni a mayores. A mayores se entiende una edad avanzada porque esta ruta es difícil. Hay dos formas de llegar a esta ruta, como habéis visto. Una es por Navas de San Pedro. El carril, pasas Navas de San Pedro, bajas con el coche un pequeño carril hasta la barrera de metal que habéis visto y ahí inicia la ruta por un carril andando hacia abajo hasta Vado Carretas, que se llama, que es por donde cruza el río, el carril. Y la otra manera es ir con tu coche hasta el pantano de la Bolera, ir hasta atravesar el carril que llega hasta el Guadalentín, que son 5 kilómetros, dejar el coche ahí e iniciar la ruta andando todo el carril hacia adelante hasta que lleguemos al mismo punto, que es Vado Carretas. Desde el pantano de la Bolera hasta aquí creo que hay aproximadamente unos 8 o 9 kilómetros y desde esta zona, desde Navas de San Pedro hasta Vado Carretas, hay aproximadamente 2 kilómetros y medio. Dicho esto, vamos a iniciar esta ruta y a desvelar el misterio de la senda de los pescadores. ¡Vamos allá! Aventureros, aquí llega la primera gran duda de todo senderista que viene buscando la senda de los pescadores. Como veis, aquí estamos en el río pasa por encima del carril. Esto se llama Vado Carretas, ¿vale? A partir de aquí, muchos conocerán que esto forma parte de una etapa del 247 del GR que atraviesa todo el parque natural. Pero voy a explicaros qué hay que hacer para llegar a la senda de los pescadores. Seguidme. Una vez que paséis el vado a través del río y llegáis a esta piedra grande que tenéis aquí, veis el palo, tirad por aquí y ir todo el margen de este río aquí a la izquierda hasta una gran piedra que voy a enseñaros ahora, donde se acaba el carril, el sendero, y tenéis que cruzar al otro margen del río. ¡Vamos allá! Bueno, pues como veis, hemos llegado a esta piedra grande que os acabo de enseñar. Aquí en este punto tenéis que cruzar el río a la otra orilla y el sendero está un poco... no se ve muy claro, pero hay que seguir el sendero río abajo hasta el siguiente cruce que os cruzaré después. ¡Vamos allá! Como veis, aventureros, no es nada sencillo esta ruta. Sí que se ve claro el sendero, para los que tenemos buen ojo y sabemos... ¡Ah! Siempre me pasa lo mismo en toda la aventura, se me cae el gorro, señor. ¡Ay! Bueno, como iba diciendo, para los que tenemos vista de mirar la ruta, veréis que no hay problema, pero, sin duda alguna, fácil esta ruta no es. Seguimos hacia abajo. Llegamos al primer giro donde tenemos que volver a pasar el río hacia allí. Habéis visto una pequeña flecha rosa, estar atento a encontrar esa marca porque aquí hay unas pequeñas escaleras, ahora que os enseñaré, excavadas en la piedra y tenemos que pasar a la otra orilla del río.
Bueno, aventureros, como veis, después de saltar piedras, subir y bajar, ahí escalar un poquito, nada fácil. Llegamos a la primera pasarela, como veis a mi espalda. La antigua pasarela que usaban por aquí los pescadores, nunca mejor dicho, para transportar la mercancía río arriba. También hemos visto durante la ruta que se veía bastante parte del camino de herradura que usaban antiguamente. Y seguimos para abajo porque veréis que esto solo acaba de comenzar. ¡Vamos! Como veis, esta pequeña pasarela nos indica otro punto para cruzar el río porque hay que seguir por la otra orilla hacia abajo. Bueno, aventureros, ya lo veis, lo tenía a mi espalda. Aquí otro trozo de pasarela se vuelve a acabar y hay que volver a cruzar el río hacia el otro lado. ¡Vamos! Aventureros, llegamos a la primera pasarela larga que veis a mis espaldas y más adelante hay otra. Bonito, ¿verdad? Desde luego el punto más característico de esta zona, que son las pasarelas. Vamos para abajo, que todavía queda una cosa, que son los saltos. Veis unos saltos por aquí, que madre mía. ¡Vamos! Aventureros, muy bonito esta parte de las pasarelas. Ahí tenemos otra grande y aquí, como veis a mi espalda, una antigua construcción, que esto sería una especie de puente que atravesaría el río. Veremos más de un salto, pero ahora se ha caído y hay que ir saltando, no nos queda otra. Vamos hacia abajo, que nos queda muy poquito para llegar al final. Se pone muy interesante el final con ese saltito. Ahí abajo tenemos otro y esta antigua escalera que tendría otro peldaño, pero se la lleva el río. ¡Vamos para arriba! Bueno, aventureros, pues hasta aquí
llega a la senda de los pescadores, las pasarelas de piedra que nos podamos encontrar, aquí a mi espalda, no sé si se verá, hay pequeños pilares que sujetarían el puente que atravesaría el río, y nosotros tenemos que subir donde os acabo de señalar, que es por ahí arriba, no sé si se ve. Es una manera de volver, que es subir por un sendero muy empinado hasta una puertecita que atraviesa una valla, vuelves a la pista forestal y vuelves hacia atrás. Y la otra manera es volver por donde hemos venido, ya cada uno que elija lo que quiera. Pero, sin duda alguna, merece la pena, si te gusta mucho, la montaña. Voy a comer algo y ahora después iniciamos la vuelta, aventureros. Aventureros, una vez que cruzamos el río, por aquí en medio, os acabo de señalar para dónde va el sendero. Es complicado, hay que tener mucho cuidado, sobre todo por cómo está el terreno de suelto. Y allá arriba hay una pequeña puerta que vamos a atravesar, que os voy a enseñar ahora después, dónde acaba el sendero o empieza, depende de dónde vengas. Después os enseño porque esa puerta está muy escondida y es muy difícil de encontrar. Aventureros, así es, aquí está la famosa puerta después de esta subida un poquito difícil, no para piernas cansadas desde luego. Haré que cruzar hasta la casa rural, atravesar todo el terreno hasta que volvamos a dar con la pista forestal que nos volverá a llevar a Vado Carretas. Así es que aventureros, hasta aquí llega esta aventura. Como siempre digo, dejar un like y un comentario y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós aventureros!